Hola con todos chicos, soy Supriela Gamer y bienvenidos a un nuevo videito de Goomba. ¿Y qué les voy a mostrar el día de hoy? El día de hoy les voy a mostrar cómo funciona el nuevo pet de la Tami, el Small Elk Golem. No lo tengo en ese, ya he ido unas 8 veces a la mazmorra. Ya saben, ahí tienen un videito de cuál es el camino más rápido para hacerlo. Y bueno, solo me ha salido una carta en ese, de ahí me han salido otras, pero de los otros, y bueno, ojalá lo consiguen ese, está muy bonito. Y pues, luego tenemos el normal, ¿no? ¿Dónde está? Creo que lo tengo en mi mamut. ¿Dónde está el mamut? Vamos a analizar primero lo que dice el pet. Ya lo posté en Facebook ya, gracias a Yaldino. Pero, acá tenemos lo que hace, ya. Se ve muy bonito cuando lo le veas. Supongo que en ese se verá brutal y bestial. El daño no aumenta mucho, pero lo que sí es jodido del pet es que puede activarse rápido con algunos carros. Y con otros pues no, casi no va a activarse nunca. Y con otros va a tardar demasiado. Pero yo ya les he escogido los carros con los que carga rápido. Aunque me he olvidado de probar el oso bala 2. No sé si cuente esas cosas. Ya, y si ustedes me dicen, Chopper, ¿y cómo has probado eso? Pues actualmente en el juego, si ustedes se dan cuenta, cuando abandonan una partida o cuando pierden, ganan, salen las estadísticas de cuánto terreno han roto, cuánto daño han hecho con bala 1, con bala 2, etc. Hasta cuánto de vida te has recuperado. Ya. El daño del golem, 9 más 13, supongo que a nivel S será 10 más 13, o algo así, no lo sé, cuando lo tengan en S, pues ya, ni modo, pero ya, si ustedes quieren sacarlo, sáquenlo. Ya, 9 más 13, es algo de 22 de daño, supongo que de repente el S baja 26 como el de golpe. El de golpe ya saben que baja 26 en el nivel máximo, y bueno. ¿Qué más? ¿Qué más hay de este pet? Ay, carajo. Cambiaron, ¿no? Ahorita lo quemo, ¿te imaginas? A ver, la condición de activación del pet. Sale acá, no sale. Acá. ¿Qué nos dice? Este pet se activa cuando el tanque equipado con este pet destruye más de 1000 de terreno. Yo pensaba que 1000 de terreno iba a ser harto, pero es demasiado poco, chicos. Es demasiado poco, ¿ya? A ver, acá está el team o los tres carros con los que se puede cargar rápido esa cosa. Ya, los vamos a poner en orden. Ya, hay muchos carros más con los que carga. Ahorita les voy a enseñar un combo con el que carga rápido también. Pero estos son los tres carros con los que carga más rápido. Como les digo, me he olvidado probar el oso, pero eso lo vemos ahorita. Voy a disparar dos veces. Si cuenta el hueco que hacen las bolas, que no sé si cuente las que hace el esto. Y de paso voy a esperar que esa group dispare un disparo más. Es que ya se va a morir. El oso es una bestialidad. Como pega esta cochinada con nubes. Ha sido la manera de hacer hueco. O sea, tiene que hacerte hueco así. A ver. Terreno destruido, 464. Ven, acá está. Terreno destruido, 464. Entonces, o sea, si va a cargar, si va a cargar, o sea, si le cuenta lo que rompen las bolas de nieve, si va a cargar, pero como ven, carga el cuarto turno. Ya, chicos, ahí estamos. Vamos a ver cuán rápido carga. He puesto del que carga más rápido, no, que día, del que carga un poco más lento, el que carga más rápido. Ya saben que el Kieras es un carro que prácticamente rompe terreno a cada rato. ¿Por qué? Porque siempre un impacto tiene que golpear y los otros impactos tienen un rayo de explosión. Ya, aunque acá sí, acá puedo golpear los dos, pero igual de todas maneras ahí ya me rompí mucho terreno. Ya, el pet, miren, está al 35%, ya 35% de 100%, o sea, me dice que en dos disparos más ya lo voy a tener el pet. Y Chopper, ¿cuál es el plus? Ah, madre, no estoy pasando turno. ¿Y cuál es el plus
de ese pit, el daño extra que haces en estos carros te va a aumentar daño, ¿ya? A ver, queremos golpear con la bala 1 por ahí, ya. Ay, la nube negra. Bueno, no importa acá. No importa si es negra o no. Lo que importa son los huecos que hace. Acá hemos fallado horriblemente, pero miren. 94%. Ya prácticamente ya tengo el pet. Ya está activado. Ya. Prácticamente el pet ya está activado. Vamos a darle ahí. Ya esto está de sobra ya. Ya tenemos el pet. Ahí se activa. Super Saiyajin. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hace este pet, señores? Lo único que hace este pet es daño. Me hubiera encantado que toque escudo. Ya toca el escudo. O sea, es... te va a aumentar el daño. En este caso, como está a nivel 1, el daño es de 18, creo. Por ahí, no sé. Ya. No sé si el pet funciona con el que era, ¿sabes? No les voy a mentir. Pues no. No funciona con el que eras, pero cae acá abajo, como han visto, una electricidad chiquitita, ¿ya? Y aparte vamos a tener ese daño extra, que es casi 20. Y 20 de daño más en un mamut, pues es como el 10% más de daño, ¿ya? Obviamente no en el primer turno ni en el segundo turno. Acá me olvidé, fui un huevón. Debí cambiar de posición los carros, pero bueno, me olvidé. Entonces acá agarramos, incluso tenemos nube, pero nube de rayo de explosión con nube de rayo de explosión, pues la carga es todavía mucho más rápida. Miren, 60% ya en el primer turno con el mamut. Ya, 60%. Ya. 60% y en ese turno ya, pues incluso le estamos haciendo daño. Ya. Estoy golpeando al frente. O sea, no me estoy dando bien. Y puta, ahí le hemos cagado. Pero ya cargamos. Como les digo, el truco es hacer daño y romper piso con el mamut. O sea, golpear al frente de él, como saben, le vas a hacer el mismo daño. Pero aparte de eso, vas a romper piso. Y ya tenemos el SS activado. Bueno, el SS no, sino el PET activado. Lo cual nos va a dar un plus extra de daño. Si el mamut golpea con la bala 1 menos de 200, pues con este extra va a golpear más de 200. ¿Ya ven? Ahí está. Ese es el plus extra que le da el pet al mamut, lo cual lo hace un pet excelente para el mamut. Ya. Entonces aquí pasamos turno y acá viene lo más roto, pe chicos. Roquen con este pet, puta carga. Cargan dos turnos también, pero es que ya es demasiado y esta mierda, ya. Como ustedes saben, el Rocken con bala 2, pues rompe todo el mapa, ¿no? Miren. 76% de un tiro, vete la mierda, weón. 76% de un solo tiro, ni el mamut, weón. ¿Ya? Entonces, con el Rocken, pero lo vas a cargar sí o sí extremadamente rápido, ya. O sea, como les digo, es un plusazo para el Rocken. Mira todo el mapa que rompes, pues ya está, ya. Tengo ya, miren. Ha cargado el pet ya. Incluso, aparte de cargar el pet, ya estoy a un tiro de cargar el especial. O sea, con el Rocken también es o sea, un pet que va de como que de la mano hecho para el Rocken, ¿no? Y como les digo, el buff es en aumentar el daño, ¿no? Vamos a cargar el especial y hacer daño acá. Ahí está el pet cargado, ahí viene la electricidad. Extra daño, 10 más de daño. O sea, son dos impactos, ¿ah? No crean que solo hace 10 de daño. Es el primer impacto que cae y el segundo después que da, ¿no? Como les digo, puedes combinar. Yo al Lightning le puedo poner un pony verde y ya tengo rompe escudo y pony verde. En el caso que Lightning rompiera escudo, aunque no necesita, ¿no? Pero ahí está. Ya que el Matatomos está que fría y fea, que si funciona en el vacún o no. Lo vamos a probar con el vacún. Bueno, chicos. Ahora, no necesariamente tiene que ser el Lightning
para que funcione con el vacuum. Puede ser cualquier carro que combine con el vacuum. Ya, cualquier carro que combine con el vacuum puede activar la mina. Ya, voy a poner ahí carácter, paso turno, le toca mi vacuum, cun cun. Lo malo que me ponen un mapa de mierda donde que donde chucha se ve el viento que está a mí. Bueno, ya, sí le dimos. Ya, van a ver cuánto va a cargar el pet en el primer turno nomás, ¿eh? No importa si chapan negra, ¿eh? Este pet se activa rompiendo mapa, no chapando nubes. ¿Ya? Ahí se activa, miren. 80% de un solo tiro por el hueco. 1 del lighting, 2 del vacuum. Ya, o sea, de la mina. 80%, o sea, el lighting solo necesita golpear a cualquier lado ya y activa el especial, ¿ya? El lighting necesita golpearlo más a cualquier lado ya, chicos, y activa el especial. Bueno, no el especial, el pet. ¿Ya? El pet. No sé por qué le digo ese. El especial ya la costumbre, pues acá vamos a golpear así nomás para romper mapa. Con eso alcanza, ¿verdad? Ya, con eso alcanza para que el lighting cargue. Y ya tenemos pet en dos turnos también. Bueno, con el lighting. Puede ir insecto, puede ir, no sé con qué más he visto que jugar, con oso. No sé ya, las combinaciones que ustedes quieran, pero esta es la mejor para mí. En este equipo Gatorade es la mejor. Que falta subir video. Como ven, ya activé el pet. Ya. Si me cuenta los huecos que hace la mina con el vacuum. Y como les digo, es un daño extra. Ya. Es un daño extra que le vamos a hacer a este. Le vamos a hacer mucho daño. Como el que me hizo ella. Pi, 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 pi. Ahí está. 229. No le he dado tan bien. Igual estoy calato acá. No tengo a mi avatar. Está desnudo y mi otra cuenta pues tiene creo que defensa, ¿eh? Y está activado porque es nivel 40. Por eso he bajado 240, 220, ni siquiera me acuerdo ya. Pero como les digo ya, eso es lo mejor. Como ven, el pet sirve demasiado. Ya. El pet sirve demasiado para carros que hacen hueco. Ya, y bueno, chicos, como ven, el pet nuevo, o sea, es un plus de ataque para los carros, para cualquier carro que logre romper 1000 de terreno. Y si lo rompes más rápido, pues tienes el daño más rápido ya. Como les digo, lo puedes mejorar. Ya saben que en el último nivel así debe ser de 26 como el de acá. Como el del puño. Ya. 18 por 1, 19. 16, no, creo que este va a ser menos. Y bueno, ahí se los dejo el pet. Y también van a salir otros pets. ¿De qué tipo, Chuper? Miren. Acá está, acá sale. Nosotros conocemos el especial. Los que cargan con especial. Ahora conocemos los que rompen terreno. Conocemos los que se activan con ataque que la verdad creo que tienen que reducirle el ataque. Y esto de acá, acá dice, este pet se activa cuando la vida del tanque equipado con este pet es menor a 30. O sea, es un pet que se activa cuando estás por morirte, lo cual me parece muy bien. Ya, o sea, pero es que Tami tiene que hacer mucho, weón, tiene que trabajar harto, tiene que poner pets ya. O sea, ya, no sé si va a poner pets repetidos, va a sacar pets nuevos. Lo más probable es que sean repetidos, pero como están viendo, acá irían bien los ponis, ya. O sea, en los de corazones, irían bien los ponis. Este ya conocemos del puño. Y ahora conocemos el del terreno, ¿no? Que es destruyendo mapa y ya han visto. Y este es el normal, el especial. Y bueno, chicos, ahí les dejo el golem. Muchas gracias por suscribirse al video. No olviden dejar su super like y nos vemos en un próximo video. Cuídense, chicos, nos vemos.